Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre las actualizaciones en materia migratoria, sea en la residencia, en el TPS, en la ciudadanía, en los asilos políticos, llama al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que ves en pantalla. Hoy, como todos los viernes, vamos a tener este espacio Libertad para conversar sobre el activismo que hacen varios líderes en la región y en distintas partes del mundo. Y bueno, el día de hoy he traído a Luis Torrealba. Él es coordinador nacional de SFL Venezuela. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Y nada, agradecido de que abras este espacio para, bueno, comentar lo que estamos haciendo en Venezuela a favor de las ideas de la libertad. Y nada, agradecido por todo el trabajo que llevas años haciendo por Venezuela. Muchas gracias por ese comentario. Bueno, también te agradezco a ti por todo este activismo, porque yo sé que es algo muy duro. Yo quiero que empecemos, evidentemente, por la parte de cómo te enteraste, ¿no?, de esta organización libertaria, Estudiantes por la Libertad. Primero, ¿cuántos años tienes trabajando con ellos? Y segundo, ¿cómo fue ese encuentro, ¿no?, con esta organización? A ver, yo tuve como dos etapas en esto de For Liberty. Oficialmente comencé en 2020 durante la pandemia. Me enteré por un amigo de los Movimientos de Naciones Unidas, que era César Báez. Pero yo anteriormente, en 2018, cuando estaba de secretario general de UFTMU, de Movimientos de Naciones Unidas de las Permintoro, les había echado una mano con algunos eventos que habían hecho en Barquisimeto. O sea, en ese momento, Es Libertad era una organización muy, muy pequeña. Y bueno, o sea, los eventos que hacían eran en base a criptomonedas, mercado. Nuevos mercados abiertos, o sea, estaban como que muy limitados al tema económico. Y bueno, o sea, ya verás, ya has visto cómo hemos evolucionado tanto en personas como en los temas que tratamos. Ya tenemos un enfoque un poco más filosófico. Y nada, o sea, fue básicamente eso. En 2018, pues echaba una mano a las actividades que yo hacía en Barquisimeto. Ya en 2020, por medio de César, entré al activismo oficial como coordinador en Es Libertad. Y esta organización, precisamente en la difusión de estas ideas y en lo que es la organización de eventos, todas las herramientas que utilizan para divulgar las ideas libertarias y liberales, ¿cómo los apoya? O sea, ¿realmente tú sí sientes que es una plataforma que le brinda las herramientas necesarias a sus coordinadores o es solo un nombre? Básicamente es la pregunta. Mira, yo creo que Es Libertad, y esto fue Liberty a nivel de Estados Unidos, a nivel internacional, se toma muy en serio su misión de ayudar a educar, a desarrollar y a empoderar a las nuevas generaciones de líderes. No solamente, a ver, que te dan la capacidad a través de cursos y todas estas cuestiones de aprender, sino que te dan la confianza de tú mismo diseñar los proyectos, las oportunidades de prepararte fuera, que también te da libertad. Y mira, o sea, yo creo que no hay una organización en el mundo que logre desarrollar el liderazgo de personas que están, mira, en un pueblo como Nirgua, o en un pueblo como Punto Fijo aquí en Venezuela, y mira, lanzarlos al panorama internacional, o sea, por su talento, por su trabajo, y bueno, o sea, yo creo que cumple muy bien Es Libertad, y esto es For Liberty, con eso de ayudar a empoderar a las nuevas generaciones. Luis, ¿tú cómo descubriste estas ideas? ¿Tú siempre has, digamos, tenido esta tendencia? Porque hay muchos que, y son historias muy interesantes, ¿no?, de gente que viene incluso hasta del comunismo y tienen una especie de despertar. ¿Tú tuviste ese despertar o tú, digamos, siempre has tenido esta tendencia hacia el libertarismo? A ver, yo siempre he sido muy liberal, y eso en mi casa siempre hemos discutido mucho política, porque, a ver, yo soy hijo único y me crié con puros adultos, así que el tema político siempre estaba, y desde pequeño tendría que entrar al mundo político, pero comencé con historia, o sea, me apasionaba la historia de Venezuela, la historia del mundo desde muy chico, y pues sí que hice mucha conciencia, quizás a los primeros años de mi adolescencia, de que, mira, a mí no me gustaba mucho cómo se movía la política en Venezuela, ni de un lado ni del otro. Porque por otro lado, pues, yo he tenido mucha influencia de lo que ha sido la política española, la política vasca, porque mis abuelos maternos, pues, han sido exiliados vascos. Entonces siempre estaba como que poniendo en contraposición la forma de hacer política, por ejemplo, de partidos como el Partido Popular, con la forma en que hacemos política en Venezuela, y eso desde muy chico. Entonces, a ver, no sabía que era liberal, pero sí sabía que no me gustaba el control ni me gustaban los uniformes.
que eso desde la escuela sí lo sabía. A mí, yo por los uniformes, no sé si es una fobia o algo, a mí no me gusta que las personas se les etiquete, que le pongan un código. Por eso, cuando ya comienzo la universidad, los primeros años, y descubro este libro de Rand, el Himno, que me parece uno de los más maravillosos, o sea, es que yo pienso como esta señora. O sea, yo siento que no podemos, o sea, que matar la esencia individual, la esencia creativa del ser humano, o sea, no es una forma de ir hacia el desarrollo, como la mayoría de los partidos políticos y de los políticos exigen, que tú renuncias a ti mismo en nombre de un colectivo. Entonces, nada, fue un proceso de descubrimiento. Yo siempre he dicho que el liberalismo, primero, no es una doctrina, porque hay muchas casas, una forma de ver el mundo, pero también es como un camino espiritual. Porque tú vas aprendiendo, vas comprendiendo el mundo, te vas dando cuenta de que hay que dejar hacer, quizás es uno de los pilares fundamentales, dejar que las personas sean felices, siempre y cuando pues tú no le hagas daño a nadie, ni las demás personas pues actúen de mala fe. Entonces, en esa forma fui descubriendo que era liberal. Es como un estilo de vida, ¿no? El liberalismo. Claro, es un estilo maduro de vida. Sí, fíjate que además de ese FEL, de Estudiantes por la Libertad, tú también he visto que trabajas en conjunto con otra organización, con la cual yo he tenido también ciertos contactos, que se llama Youth and Democracy in the Americas, ¿no? Quiero que primero nos expliques de qué trata esta organización, más o menos qué son los trabajos que hacen y qué objetivos tienen. A ver, esta es una organización, yo como tal no soy miembro de Youth and Democracy, sino que una amiga, Jessica Peña, ella lo coordina acá en Portuguesa, tiene cargos directivos a nivel internacional, y pues siempre estamos ahí prestos a echarnos una mano, porque en Portuguesa somos muy pocos, en fin, los que estamos con esto del liberalismo, así que tenemos que poner arrimar el codo entre cada uno. Y bueno, ellos se dedican a esparcir las ideas de la democracia y la libertad, tienen un objetivo muy bueno, creo que el trabajo que hace Cecilia Navas en torno a organizar a jóvenes en toda la región, no con una perspectiva, fíjate, latinoamericana, sino con una perspectiva americanista, Sí. atlántica, porque siempre, a ver, los de este lado de la región, bueno, Latinoamérica aparte, Norteamérica por otro lado, Centroamérica, y siempre ha habido esa pared entre las regiones del continente americano. Vemos que Cecilia pues, ha logrado como que cada uno compartamos el liderazgo y que nos enfoquemos en algo importante que mira, uno de los principios de la Organización de Estados Americanos, ellos trabajan con ellos, que es la democracia y la libertad en las Américas. Creo que tienen muy buena perspectiva. Este año, creo que en octubre tienen su congreso, después de 2019 que no se hacía. Y nada, o sea, para mí es una gran organización. Con ello he hecho algunos eventos enfocados en desarrollar, a ver, y educar a chicos en comunidades rurales en situación complicada. Yo creo que, bueno, tú has visto esto que hicimos en Yacurito, que hemos hecho en zonas rurales de Portuguesa. Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en el liderazgo, o sea, haciendo proyectos. Y esa fue una idea de Jessica Peña con el programa Q Education First, que al cual yo me sumé después, que en realidad es un programa de Youth and Democracy, en el cual se integró Es Libertad. Y nada, o sea, estamos en una comunidad en Portuguesa donde no llega el agua, la luz ni el internet. Y te sorprenderías, Esteban, la forma en que estos chicos, que les ha tocado una vida totalmente dura, mucho más dura que la del venezolano común, y eso es decir mucho, cómo pueden razonar. Y bueno, yo por ahí tengo escrito un artículo que se tendrá dentro de poco sobre. A ver, yo creo que el ser humano nace objetivista y nace libertario. Y esto lo saco de las conversaciones que tenía con esta chica. Hay una chica que era como que la líder de la comunidad que se llama Nazaré. Y ella, pues, su grupo de amigas, bueno, lograron comprar una máquina de coser y hacen su ropita y su cuestión. Y nada, cuando hablamos del tema de los impuestos, y no lo hablamos desde un punto de vista académico, lo hablamos de lo común, pues, de cómo afecta. Estas chicas decían, pero ¿por qué a mí alguien me va a quitar lo que es mío, lo que he hecho con mi trabajo? Y cómo, a pesar de que Portuguesa pues tiene una fama de que, bueno, antes eran adecos, ahora chavistas, pero es una cuestión sociológica que, ojo, zonas rurales, aquí en Estados Unidos siempre votan a 5 y 6, siempre votan a la figura de poder pero yo creo que una de las cosas que tanto la gente de Youth and Democracy, representada por Jessica, como mi persona, de esta experiencia en comunidades rurales, que aprendimos, es que, a ver, a las personas hay que escucharlas, saberlas escuchar y saber entender
por qué en un determinado momento razonaron de esa forma para tú poder enseñar las ideas de la libertad. Y nada, o sea, yo creo que es una experiencia muy bonita y siempre estamos en contacto con estos chicos. Luis, yo he visto que ustedes han hecho ya como estudiantes por la libertad, bueno, una cantidad enorme de eventos, algunos dirigidos principalmente por ti, otros que, bueno, los hacen otras personas. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo que impacta por parte y que crea además, y muy importante esto, yo siempre digo que de este lado decimos que creemos en la división del trabajo y realmente cuando vamos a ejecutarlo, es como que no se aprecia tanto. Creo que en el caso de Estudiantes por la Libertad de Venezuela, no tiene esa falla. Realmente como que sí se divide en el trabajo, sí entienden que cada uno tiene una especialidad, cada uno puede operar en una zona. Entonces, bueno, mis felicitaciones por eso. Yo he visto que han hecho muchísimos eventos innovadores, tuvieron el Hub de Ideas, tuvieron LibertyCon en varias áreas. Explícanos un poco cómo es, digamos, organizar, ¿no? Este tipo de eventos y además utilizando la creatividad y las herramientas que tienen a su disposición para llegarle a personas que día a día están sometidas es con la retórica socialista. Vale, es complicadísimo, pero es fácil. Sí, a ver, esto puede sonar muy loco porque por un lado es complicado y por otro lado fácil. Es complicado por la situación país organizar, o sea, por lo menos si vamos a hacer un evento, nuestros cálculos en presupuesto hay que saberlos hacer porque un día una cosa te cuesta tiene un precio, el otro día otra. Y no solamente, a ver, los precios pueden estar en dólares, está también la cultura del venezolano de que te aumenta. Bueno, eso tiene muchas explicaciones. Por otro lado, fácil, porque cuando tú le hablas a las personas con sinceridad, las personas saben que estás siendo sincero y sabes que le estás enseñando algo que puede ser beneficioso para ellos. O sea, aquí, a ver, yo sé que en Venezuela hay un descrédito de los partidos políticos originado por ellos mismos, no por la sociedad civil, o sea, no por las personas, pero las personas, a ver, ¿qué pasa? Te pongo el caso de Portuguesa. Si tú vienes con un discurso de Caracas prefabricado, o sea, si eres un líder de plástico, las personas lo notan. O sea, las personas saben que te lo hicieron, que te dijeron, di esto, ponte una franela, haz esto de determinada forma, espera que te envíen un lineamiento de allá del comité central. Pero cuando tú les dices, mira, o sea, y aplicas estrategias locales, porque eso nos falta mucho a Venezuela como país, en cualquier forma de organizarnos, ya sea política o empresarial, localizar los intereses de las personas, pues tú vas a tener un aforo importante. Yo comencé haciendo eventos presenciales en Portuguesa con 10 personas y cerramos el Liberty con 50 en Acarigua. Y a ver, no solamente cerramos con 50, sino que en el hotel nos quedó pequeño porque solamente tenía espacio para 50 y hasta los botones del hotel estaban afuera mirando a ver porque les llamaba la atención lo que estamos haciendo. Que por cierto, bueno, tú tuviste una participación en ese Liberty con y te agradezco muchísimo. Porque nada, o sea, las personas se emocionan de ver que venezolanos de fuera también les envían un mensaje. Y bueno, eso, o sea, yo creo que lo que también ha hecho que Es Libertad en cualquier parte de Venezuela tenga el enganche que está teniendo actualmente es que hemos sabido localizar los intereses de las personas hacia quienes vamos a hablar. Y eso pasa en Táchira, eso va a pasar ahorita en Mérida, que tenemos cuatro coordinadores allá extraordinarios, va a pasar en Farcón, que vamos a tener uno allá. Excelente, en Nirgua, que es un pueblo por allá por Yaracuy, pegando con Carabobo, también va a suceder eso, y es porque estos chicos pues saben y conocen cómo llegar a las personas. Sin ser, a ver, que eso pasa en muchas organizaciones académicas, que hablamos para las personas, para nosotros mismos, Correcto. y nos pasa mucho a los liberales, o sea, sobre todo a los liberales. Tenemos muchos economistas, hablamos mucho de temas económicos complicados, pero no sabemos explicárselos a las personas comunes. Y al final lo importante es que las personas que a lo mejor no comulgan con nosotros por una o determinada razón, lo entiendan. Yo tengo dos grupos aquí en Portuguesa, tengo el grupo de los que ya están formados, algunos estudian en universidades privadas, algunos tienen unas condiciones sociales distintas, y tengo el grupo de los chicos que son de la Universidad de la UNIGEL, la Universidad de Los Llanos y de la UNEFA. Son dos universidades del gobierno, pero que son quizás los chicos más interesados. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su casa, a lo mejor nunca habían escuchado estas ideas, entonces les llama la atención. O sea, cuando tú les hablas sobre el objetivismo, como la filosofía de la felicidad, de por qué está bien ser feliz, buscar la felicidad individual y romper ese núcleo de opresión, de sufrimiento,
de que mira, o sea, tener dinero es malo, crecer es malo, si te compras una franela es mala porque todo el mundo no la tiene. Entonces ya les empieza a hablar y en su lenguaje, mira, o sea, te ganas a personas que no solamente van a ser nuevas personas que creen el liberalismo, sino que van a ser buenos amigos. Y a mí me ha pasado en este último año y medio que he estado con eso de trabajar con los dos focos de la sociedad. Ahí te quiero agregar algo, no a manera de pregunta, sino comentario, cuando hablas del tema de la felicidad, ¿no? De hecho, tan es así que el acta de la independencia de este país, de los Estados Claro. Unidos, te dice que los derechos que tiene el individuo no es derecho a bienes y servicios como te hablan en los países de Latinoamérica. Te dicen, tienen derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Precisamente yo creo que los padres fundadores entendieron eso, o sea, entendieron que Claro. de una u otra manera no es el rol del gobierno ofrecerte dádivas y ciertas cosas, bienes y servicios que se rigen por las leyes de mercado, sino que más bien tú tienes que buscar con tus capacidades, con tus herramientas, bueno, precisamente eso, lo que te haga feliz, ¿no? Fíjate algo, Luis, con el tema que me mencionaste hace ya varios minutos, ¿no? De que vas a áreas rurales y le hablas sobre todo a jóvenes. Yo quiero que me expliques un poco cómo es la receptividad de ellos, ¿no? Cuando les vienes a hablar de estas ideas, porque fíjate que me mencionas, bueno, quizás hay gente, tú crees que la gente es objetivista y que la gente es libertaria de nacimiento o liberal, ¿no? Pero en un país que está asediado constantemente con medios de comunicación que te venden una retórica socialista, con el régimen, bueno, con todas las condiciones que ya conocemos, ¿no? ¿Cómo existe algún choque, digamos así, por lo menos al principio, cuando les traes esta otra visión? A ver, yo creo que, bueno, o sea, también me he estudiado mucho el terreno y con sensibilidad, pues poco a poco voy llegando. O sea, yo creo que en mi Poco a poco. caso, y eso en broma siempre lo hablo con María Maremi. A ver, yo tengo muy en claro que mi labor aquí es la evangelización del liberalismo, por Correcto. decirlo desde un punto de vista espiritual. Entonces, a ver, siempre cuando tú llegas con algunos dulces, llegas, haces un compartir, ya como que epa, le bajas dos a la marea y ya tienes a las personas tomándose un refresquito, comiéndose unas galletas y tal, y hablando con ellos de como si fueran vecinos, como si fueran personas de amigos de toda la vida. Entonces ahí ya tú le bajas dos al choque, a la diferencia en ideas y pues puedes entrar. A lo mejor no te compran la idea, pero ya estás ahí y ya eres amigo, ya eres frecuente. Que si tú llegas diciendo, mira, o sea, es que tú sabes que eso está mal, lo que tú estás haciendo, que está mal, que recibas la bolsa, tal, mira, pero es que a lo mejor son personas que reciben la bolsa porque en su vida la única educación que tuvieron fue, mira, tú estudia esto y tal, que el gobierno te va a dar un trabajo y de eso vas a vivir y espera que el gobierno te dé algo. O sea, romper ese paradigma que tienen, por ejemplo, la generación que nos antecede a nosotros, la generación de nuestros padres, que ojo, no solamente en zona rural, es una visión que estuvo en todo el país, esa forma de control social que se crea en Venezuela, yo creo que desde el trienio ADECO, no me gustaría decir que es desde el fin de Pérez Jiménez para acá, sino específicamente de la caída de Medina, del estado clientelar, romper ese paradigma es complicado. Y bueno, a ver, nosotros tenemos una ventaja y que es que la realidad ha roto esta forma de ver el mundo. O sea, entonces nuestra generación de personas que nacimos entre mediados de los 90 para acá, pues ha visto que si quiere tener internet tiene que trabajar, o sea, si quiere seguir estudiando tiene que trabajar. Entonces vemos este boom que creo que María hablaba en el último programa que hizo contigo, de nuevos emprendimientos de jóvenes y de personas que ya no les parece atractivo, o sea, el empleo público. O sea, ven que es mejor ser independiente. Entonces, cuando tienes este grupo de chicos que les ha tocado vivir una crisis económica difícil, complicada, pues hablar ya de estos temas es como que terreno ganado. Siempre he dicho, bueno, nuestra mejor publicidad es la que nos ha hecho esta gente, o sea, la que nos hicieron los gobiernos anteriores y la que nos ha hecho este señor que está ahorita, porque al final ellos, las personas pueden contraponer nuestra generación, que es mayoría, demográficamente va a ser mayoría, lo que es bueno y lo que es malo. O sea, si yo le doy a usted capacidad de que desarrolle su empresa, que es lo que yo defiendo, si podemos bajar impuestos, si no podemos eliminarlo, por lo menos bajarlo, usted va a ganar mucho más. Entonces usted puede tomarse y hacer un viaje a Nueva York, puede irse a Dubái, puede irse un crucero por Europa, por el Mediterráneo.
Entonces, usted tiene la capacidad, por lo menos, de trabajar en su sueño. Entonces, eso lo entienden muy bien los chicos, porque les ha tocado vivir la crisis. Y aparte, no solamente el tema económico, sino el tema de la separación familiar. Muchos de estos chicos con los que yo he compartido, ya sea en comunidades rurales o los chicos de universidades públicas, no están viviendo con sus padres, porque sus padres han tenido que ir a Perú, se han tenido que ir a Colombia, a migrar a otros países de Latinoamérica, y entonces viven con los abuelos. Entonces, hay esa discusión también de ambas generaciones, pero bueno, o sea, yo creo que saber cómo llegar a estas personas. Y que de Correcto. paso nos lo están pidiendo. Nos lo están Exacto. pidiendo de paso. Exacto. Y ya para ir finalizando, y esto es una pregunta creo que le voy a hacer siempre a todas las personas, sobre todo que hagan activismo en países que vivan una situación similar, ¿no?, a la de Venezuela. ¿Tú crees que el venezolano, precisamente por toda esa situación que describiste de, bueno, del estado clientelar que ya tiene décadas, ¿no?, digamos, arraigado en la cultura, ¿tú crees que el venezolano, a nivel general, no te estoy hablando ya específicamente de los jóvenes que sí me dijiste que son muy receptivos, es socialista? El público venezolano. Ajá. Mira, yo creo que el venezolano en general, en su historia, no sé si sea socialista, pero es muy interesado. Es muy interesado en lo que le beneficie. Y eso no lo hablo solamente de los estratos bajos y medios, o sea, lo hablo también del sector empresarial, cual pues yo también he formado parte. O sea, mira, o sea, quiero libre mercado, pero si me puedes subsidiar mi negocio, mejor. Entonces, a ver, creo que eso que hablamos ahorita anteriormente está haciendo que las personas sí que sean menos socialistas porque hemos quebrado esa dinámica social. Yo escuchaba una entrevista de Moisés Naín que hablaba sobre, bueno, este intento de cambio cuando Carlos Andrés Pérez, la apertura económica y tal, y bueno, que se le acercaban los empresarios y decían, no, no, si esto está muy bien, la apertura económica, pero si puedes a mí subsidiarme o dejarme fuera por cuestión estratégica mi negocio, epa. También, mira, sí que el país tiene, más que socialista, porque es que Venezuela no tiene, si tú te pones a ver los partidos y haces un análisis de los partidos políticos, de derecha y de izquierda, bueno, aquí hay partidos de derecha, es complicado decirlo, no tienen un fundamento ideológico real. O sea, en Venezuela, ni tampoco planes de gobierno, porque si tú ves los comparas con partidos comunistas de otros países y tienen algún plan de gobierno. No, 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 o sea, aquí es... Bueno, yo quiero ser político porque yo quiero ser el nuevo administrador de la renta nacional. Y eso es lo que proponen tirios y troyanos. O sea, eso no lo es que lo propone nada más los que están ahorita en el gobierno. Entonces, el venezolano, voy a decir yo común, este país tiene un gran problema económico que es que la mayoría de sus trabajadores son empleados públicos. Nosotros hemos llegado a tener casi 70% del empleo nacional empleo público. O sea, Venezuela no tiene una crisis de. Si así tiene una crisis de producción, pero la mayor crisis de Venezuela es que no desarrolló ni su industria, ni su fase media de la economía, ni la economía primaria de la producción de materias primas. O sea, nuestra, y te pongo caso portuguesa, Portuguesa actualmente todavía produce millones de dólares en agroindustria. ¿Tú sabes cuál es el principal patrono en Portuguesa? El Ministerio de Educación, entre obreros y maestros. O sea, como un Estado que produce millones de dólares en agricultura, en materias primas y en productos ya tratados en agroindustria, ¿cómo va a ser posible que el principal patrono de este Estado sea el Ministerio de Educación? Y eso es lo que vemos ahorita. O sea, protestas de maestros que exigen sí sus derechos, pero a ver, yo veo algunos partidos de oposición apoyando este tipo de cosas, porque también es que la idea socialista del clientelismo se presta para mucho, pero bueno, o sea, si tenemos una carga excesiva en empleo público y vamos a crear, vamos a dar dinero que no se tiene, pues lo que vamos a crear es inflación. Y por lo menos la generación nuestra entiende eso. Los chicos que son, que comparten nuestra edad o más abajo, los que nacieron en el 2000, 2000 y tantos, pues entienden esto, entienden que eso ha cambiado. No sé si son liberales, no sé si los otros son socialistas, pero... lo que ha habido en Venezuela es una lucha de intereses, de estar cerca del gobierno, porque de alguna forma me beneficio, porque pongo a algún hijo a trabajar allá, porque mi compadre es este alcalde o concejal. Hay una cosa, para finalizar, creo que me he extendido, No, eso nos está bien. pasa mucho.
que yo rescato de Rómulo Betancourt, o sea, una frase que se le atribuye a él, dice que la historia política venezolana se limita a una lucha entre compadres y comadres, amigos y amigas. Y entonces no es una cuestión ideológica. Yo te diría que, por ejemplo, si analizamos España, gran parte de España se identifica con ideas de izquierda y otra parte se identifica con ideas centroliberales. O sea, y eso podría suceder también en Estados Unidos. Una fase más progresista, otra fase más conservadora. Pero es que en Venezuela no. O sea, si tú comparas a Dei Coppei históricamente en ese periodo de 40 años, diferencias en planes económicos, diferencias a la hora de manejar la estructura de la iniciativa del país, ninguna, ninguna. O sea, cambiaban los ministros, pero es que veníamos de crisis en crisis. Subían los precios del petróleo, teníamos una buena renta. Bajaban los precios del petróleo, entramos en crisis. Entonces, es decir, clasificar a Venezuela hoy de que es más socialista o de derecha es complicado. Yo creo que la gente está esperando un liderazgo político, porque Venezuela lo que ha tenido son dirigentes políticos. Y hay una gran diferencia. Un dirigente piensa a corto plazo, piensa en llegar a un cargo. Un líder político piensa en que puede cambiar la situación actual que tiene su sociedad. Entonces, es una gran diferencia. Creo que Venezuela está esperando eso. No, no, totalmente de acuerdo y me gusta además cómo abordaste la pregunta. Una lucha de intereses. Yo creo que precisamente eso es lo que hemos tenido y de intereses de un, bueno, tú que eres, o por lo menos que creo que eres objetivista por cómo has defendido, ¿no? a esa postura de un egoísmo malentendido. Eso creo que es lo que... Un egoísmo irracional y Un egoísmo dañino. irracional. Eva, ojo, fíjate, ya termino con esto. Tú te pones a ver los políticos venezolanos y es, te saco a ti y es porque si te saco me voy a cobrar todas las que me hiciste y tal, ¿no? Exacto. Y eso ha hecho que Venezuela no haya podido obtener un cambio real, porque sí que aquella gente del otro lado, de los que gobiernan, pues sí que ellos están más cohesionados. Pero es que Sí. a nosotros en este núcleo aquí, pues, es complicado, y es complicado explicarlo afuera también. Es así. Bueno, de verdad que te agradezco mucho, Luis, por haberme acompañado en Giro a la Derecha hoy. Muchas gracias. Bueno, era Luis Torrealba, Coordinador Nacional de Estudiantes por la Libertad, capítulo Venezuela, comentándonos un poco sobre todo lo que es la difusión, ¿no?, de las ideas liberales, bueno, en un país en ese contexto político y también el impacto que ha tenido en la ciudadanía. Bastante interesante, y yo creo que este es el tipo de iniciativa que tenemos que seguir apoyando en estos espacios. Y bueno, quienes estén en Venezuela ya saben, si quieren informarse un poco más sobre el liberalismo, aquí tienen una persona más a quien contactar. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha. Nos vemos nuevamente el día martes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el martes.